qual è il ruolo dell'intellettuale o dello scrittore in generale quando in una situazione difficile e complessa come quella appunto di confine tra Messico e Stati Uniti, cosa può effettivamente fare? Primero, aceptar que no existen los roles. Los roles son obligaciones externas producidas por los marcianos. Ergo, estás tú frente a tu sociedad. ¿Ok? Sin roles. Segundo, tú eres ciudadano, no solo intelectual. ¿De acuerdo? O sea, te levantas y eres ciudadano, el ciudadano Paco, el ciudadano Juan. Y además de, eres escritor. Pero además de. Entonces, la primera respuesta es: ¿cuál es el rol de un ciudadano ante su sociedad? No permitir que el demonio se la coma. Ergo. Yo creo que es imposible decir lo que debe ser para todos los que escriben. Yo creo que cada quien asume un compromiso tanto como ciudadano y como intelectual o escritor. En lo personal, creo que hay dos cosas que a mí me interesan mucho. Uno, ante lo negativo, ante el horror, no cerrar los ojos, es decir, dar constancia de eso que está pasando y no permitir que caiga en el olvido. Yo creo que necesitamos construir una memoria, contar la historia de lo que pasa. Pero al mismo tiempo, también tenemos que preservar en medio de ese desastre, en medio de ese horror, el placer, el gusto, el humor, la sensualidad. Entonces, tenemos que hacer desde la literatura algo que nos pueda dar un placer que no nos está dando la realidad. Es un desafío muy grande y yo creo que los escritores mexicanos estamos tratando de cumplirlo. Tienes un problema que es, más allá de los compromisos morales que te obliga un país, tienes que defender la autonomía de la literatura. La literatura no puedes ponerla al servicio de un discurso político-ético. No, no, esto no funcionó en su momento, no funcionará jamás. No puedes subordinarla, pero tampoco puedes impedir que se exporque, que se manche, que se contamine de la situación en la que uno vive. Entonces defiendes la autonomía de la literatura, pero no andas con el purismo de preservarla de la contaminación de lo social. Y la riqueza de la experiencia humana se mezcla. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la escena de la batalla de Borodino en Guerra y Paz de Tolstoy, en donde está lo peor que puede ocurrir en la vida, que es la masacre, la matanza, la violencia, y al mismo tiempo ahí la gente está recordando un amor, un personaje pierde sus anteojos y tiene una inseguridad personal, otro tiene ilusiones de encontrar a su familia, a los suyos, en fin, se mezcla vida y muerte en un mismo espacio, y yo creo que la literatura tiene que ver con eso, con registrar el horror y desde ahí imaginar un cielo posible, algo que no es horror. Yo vivo políticamente metido de cabeza en la realidad mexicana, en confrontación, en actividades, etc. Pero defenderé a morir a los poetas intimistas. Me parecen necesarios para una sociedad, incluso, maldita sea, para la sociedad mexicana, también necesitamos poetas intimistas. Claro, tiene toda la razón, Paco. Escribir un soneto de amor en este momento es un acto de resistencia. Sì. Si sente appunto parlare spesso di messicani che lasciano il loro paese e lo abbandonano. Voglio sapere se effettivamente poi hanno intenzione di ritornare indietro, se è un abbandono definitivo e in quel caso come mai, perché vogliono lasciare il paese. Yo regreso siempre. Y muchos mexicanos, si pudieran, regresarían siempre al calor extraño de México. El problema es que la economía te exilia. A comunidades campesinas en Sonora, sembradores de nueces. El Tratado de Libre Comercio las destruyó. Los pueblos son pueblos fantasmas, llenos de tierra, polvo. Hoy importamos nueces de toda la frontera norteamericana o canadiense. Tuvieron que huir. ¿Y qué están haciendo? Están cosechando nueces en Ontario por razones económicas. Les encantaría volver a su pueblo si pudieran ganar $4 la jornada, ya no $4 la hora. Sí. Eso es cierto y además el tema de los papeles, es decir, económicamente tienen que seguir ahí y si regresan a México sin papeles, pues es volver a los Estados Unidos es gravísimo. Pero la mejor prueba
de que quisieran regresar es que cuando ellos están en Estados Unidos construyen ahí una comunidad mexicana y jalan a toda su familia, y uno va a los barrios mexicanos de Los Ángeles, de Chicago o de Nueva York y está la música mexicana, la comida, es decir, hay una reproducción de la forma de vida mexicana, a diferencia de otros inmigrantes que se han diluido en la sociedad norteamericana. Esa ha sido precisamente una de las críticas, primero de Huntington, luego de Trump, de que no se integran los mexicanos. Defienden su propio país. Por eso nosotros hablamos de la reconquista, ¿no? Sí. Es decir, perdimos la mitad del territorio, pero ahora esa mitad del territorio come guacamole y oye música mexicana. Tenemos en propuesta recuperar, no todo, queremos recuperar California, sí, sí. Texas no, que se la metan en el culo, pero queremos recuperar Hollywood, es muy importante. Territorio mexicano, Hollywood. So che appunto siete entrambi sia scrittori che giornalisti. Voglio sapere qual è il rapporto, la linea di confine, se c'è, tra fiction e non fiction, realtà e finzione. È una cosa che nos preocupa molto a los dos. Ayer estábamos conversando eso, perché Paco è un maestro della novella storica, della storia. La crónica, el periodismo, son géneros en donde se aplican recursos diferentes. Pero yo creo que la diferencia entre la ficción y el testimonio no es la diferencia entre la mentira y la verdad, porque las novelas son una parte de la verdad. Nosotros podemos conocer al Quijote mejor que a nuestros vecinos. Es más real el Quijote que Cervantes. Sí, exactamente. Y nuestra imaginación está poblada por todos estos personajes. Entonces, simplemente se trata en el testimonio, en la historia, de hacer algo que sea verificable. En cambio, la ficción no tiene por qué ser verificable, pero ambas son verdaderas de distinto modo. Entonces, yo creo que cuando escribimos nosotros un reportaje, utilizamos recursos de la ficción, pero tenemos que... Al servicio de lo verificable, de los hechos. No podemos mentir, no. Porque ahí estamos traicionando el pacto con el lector. Pero conversábamos ayer que se pueden mezclar ambos recursos siempre y cuando uno juegue con cartas limpias, siempre y cuando uno le diga, por ejemplo, al lector, he escrito un testimonio, aquí me alejo e imagino, o le mando una carta a un personaje histórico y desde ahí escribo. Entonces, creo que esto es muy estimulante, para mí lo ha sido leerlo en la obra de Paco. Resulta muy tentador ir hacia literaturas mestizas, transgenéricas, pero al mismo tiempo hay una especie de obligación con el lector de decir, esta información que te estoy dando es verificable, esta información que te estoy dando es especulativa y está en la ficción. O sea, la barrera debe quedar clara en manos del lector. Ahora, el derecho a experimentar se vale todo. En literatura se vale todo.